Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección a la presidencia de México. En Chiapas, continúa a la cabeza el candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, Rutilio Escandón. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana destacó la amplia afluencia de votantes en la jornada electoral. La Fiscalía de Delitos Electorales en Chiapas recibió 169 denuncias durante los comicios del domingo. Pronostica Conagua tormentas puntuales muy fuertes y granizadas en Chiapas. Exhorta a tomar precauciones. Con marcador 2-0, Brasil vence a la selección mexicana y la elimina del Mundial.